¡Dios! Hostia, qué sudor. Os presento, hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter-Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en el primer depósito con el link de la descripción. Bienvenidos a un nuevo video de Counter-Strike. El día de hoy se viene opening, y además de que he comprado 50 cajas de guantes, vamos a hacer un pequeño opening también de un suscriptor que me ha dado todas estas cajas y son las que primeras voy a abrir. Estoy con Ney. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Hola. Pero bueno, vamos. Hola, a ver. Y bueno, hemos pillado la caja de guantes por el mero hecho de que no tengo guantes en caso de que caiga algo amarillo. Pues va a ser unos guantes y por lo menos, mira, lo utilizaremos aunque sea una semana, porque como no se puede vender antes, jaja. Bueno, chiquito, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Bien. Acabamos de grabar el Skin Club. Que lo tenéis, que tenéis ayer en la descripción. Y que tenéis este sorteo en el canal. Gracias, chiquito, eres la polla. Y, ¿no? Y eso, o sea, hemos venido pues eso, felices. Venimos contentos con profit. Pero ahora, cuidado. ¿Cuántas cajas son? 50 y 50 y las del suscriptor. Que son, vale, te recuerdo que está tu cuenta caliente. ¿Por qué? Porque lleva ya traca, ¿no? Porque lleva ya como 400 sin nada. Pues debería de sin roja. ¿Por qué te crees que me da la de guantes sin roja? 400 tampoco, sin roja. ¿Cómo? ¿La roja? ¿Cuál fue la última? Bueno, a ver, contando que he vendido un carambil lore, que vendí mis guantes, que todo lo intenté en cajas... Pues no, no, ni la roja, ¿por qué? Bueno, pues, suscriptor, creo que de momento te estaba haciendo un favor en haberte aceptado las cajas, porque si habrías abierto todo esto... ¿Pero cómo funciona, tío? Estarías casi llorando. ¿Cómo funciona el qué? Yo no lo sé. Lo de las cajas, o sea... ¿La caja tiene el contenido dentro ya o es random? Esa es la gran pregunta que todo el mundo nos hemos hecho. ¿Cada caja viene destinada a algo ya concreto o yo el no orden creo en eso también influye o qué? Yo creo en los aliens. Pues te puedes creer, chiquito, que aparte de que tú creas en los aliens, que no sé qué ha venido, tengo un presentimiento hoy de cojones del horror. Llevamos ya mucho tiempo en el que no nos cae nada. Me convertí en el rey dios de las cajas por el mero hecho de que saqué muchísimas cosas. Muchísimas gracias por dejarme al lado. Y ahora ya sí que comenzamos con la de guantes, ¿eh? Ahora ya son, vale, 49 cajas de guantes porque una me la había Atención. Dado el suscriptor y la hemos abierto ya. Sacamos muchísimos cuchillos en una temporada. En plan, 4 en menos de un mes. 3 cuchillos en 2 días. Unos guantes previamente. Que, por cierto, no hemos dicho lo que puede caer. Obviamente los guantes, como ya hemos dicho, la M4 picadura de avispa. Y si hay algo que me gusta mucho de esta caja es que habitualmente se ven pasar bastante rojas. Pero bueno, de momento lo hemos visto. He pesado diciendo eso y yo. Que sí. Que no sale ninguna, ¿no lo que ves? Que sí, Ney, que en esta caja suelen pasar azules. Tú ponemos tu cara de último segundo. Te encanta hacer eso. Chicos, esta es mi cara ahora y esta es mi cara después. Bueno, sí, igual estoy gritando, ¿no? O igual estaba muy contento. La gente contento. Lo sabe, tú y yo no. Es, bueno, increíble, la nueva, ¿eh? La nueva vida. Tú y yo estamos ciegos. La gente ya sabe cómo eres en el futuro. Que oye, que igual al acabar el vídeo no ha caído nada y les troleo, les vacila muerte al algo amarillo. Ahí está la P2000 césped. Uf. ¿Cuántas azules llevamos? Joder, cállate, tío. Porque moradas, tío. No, me tocado, encanta, ¿no? Saber cuántas azules llevo seguidas. Es que es exagerado, tío. Otra Poner vez. Que cada azul vale 20 céntimos. Vamos, por favor. Oye, Gaiden. Tenemos una deuda. O sea, tú me debes dinero, siendo honestos. Suéltame unos guantes o dejamos en paz. Tenemos una deuda pendiente o una deuda septum. ¿Septum? Sí. ¿Sabes lo que es? No, pero he visto que ha pasado una pena. Joder, y yo. No, la tres globos, el piercing que se pone la gente en la nariz. Ah, vale, sí. ¿Y por qué sí, le llamas gracioso, así? ¿No? Porque es pendiente, es el tum. Ah, vale. Bueno, bien. ¿Cómo hilas? ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Salimos de pobres! Una ¿sí? Famas en casi nuevo. A que vale 3-4 euros. A ver, sí, recuperamos la caja. Bueno, ni tan mal. ¡Buena! ¡Qué iba! Recuperamos la caja. Septum. Es que una rosa es recuperar. La cuenta Septum. Vale. Tiene que valer mucho más. Sí. Hostia, ya se ven abajo. Cuidado, Cuidado, Ney, que ya se ven abajo. ¡Vamos! No, 2000. Va a acabar muy rápido. Algo amarillo. Otro Angali, la arena negra, por favor. Oye, ¿qué pasa? ¿Vas a hacer un conto de arenas negras? Pues creo que podría. ¿Te puedes creer, tío, que esta caja debe tener un 90% de probabilidad que te caiga esa puta mierda? O la bueno, P2000 esa, guantes, mira. Meneo. Ay, la más sola que está. Con esta otra, cuidado, Cuidado con esta otra. ¿Qué? Ah, es peor con esta otra, porque no puedo meter al contrato. Aquí, para, hasta por las cosas positivas, este chaval viene. Mira, moradita. Joder, no nos toca ni una M4 morada, esas. Bueno, situación actual. Quedan unas 25-30 cajas y todavía no hemos visto nada. Cirros. La gente que abre cajas aquí
Luego no puedo ir a Skinkla y decir, nada, me toco una mierda. Eso es verdad. Eso es lo que es. O sea, yo ahora puedo ir a Skinkla, abrir una caja y decir, ya he ganado con esta caja. Más que con todo, arena negra. Venga, va, Gaven. Vamos, la verdad, es para contratos o algo, tío. Aquí. Oye, ¿va a caer algo amarillo? ¿Algo rojo? No, es que no moradas son 10 azules, ¿eh? Arena negra con otro Statrack. Oh, mil. Se me están yendo las ganas, ¿eh? Mil azules. Se me están yendo las ganas. Se me está yendo la gana. ¿Qué vas a hacer? Vamos a darle un poquito de ánimo a este vídeo. Hostia, es que qué tristeza, ¿no? Nos vamos a una de Bravo. Prometiste que si llegaban 15.000 likes. Así es. Abrirías 100 cajas Bravo. Vale, chavales, actualización del momento. Hemos comprado 9 cajas Bravo y diréis, ¿por qué? Porque no es normal que no haya caído nada. No es nada normal. Entonces vamos a intentar abrir de vez en cuando una de Bravo, como por ejemplo esta. Ahora a ver si tenemos la suerte y nos cae la Fireshield. Ciérrala, ciérrala. No, no, la quiero ventilar, por favor. La P90, bueno, empezamos bien. Joder, que puede tocar algo muy tocho aquí. Tochísimo. Hay que abrir 2 de guantes, una de Bravo. Vamos, por favor. Venga, algo amarillo ya. Me he venido arriba, ¿eh? La Soner no nos interesa para nada. Los de guantes, vamos, por favor. ¡Gaven! ¡Ojo! 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 La primera roja, la primera roja que vemos, pasar. USPS Zaires, cuidado con esta track. La rabia, 0,04, recién fabricado. Vamos con la de Bravo. Vamos a ver si pasa, si vemos la Fire Serpent. Solo verla pasar. No se ve pasar. No va. No va. Dios mío. ¿Pero va o no va? No va, no va. No va, pero para nada. No, mi niña. ¡Ojo! 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 ¡Vamos! ¿Rosa? Se ha calentado, se ha calentado. Ah, vaya mierda, tú. Se ha calentado, está reventada. Tenía que haber sido la rosa en abrimos esta. Otra de estas. Bueno, si cae aquí, un ciego, porque un cuchillo, P2000, P2000, P90... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Esta otra, por favor! ¡Ay, mi madre! Vale, hemos fabricado 60 pavos, 60 pavos. O sea, bien. ¿Qué cuál es el común un ciego, tronco? ¿Cómo? El común un ciego. Que se mira al espejo. Ah, vivir en el noveno, ¿eh? No, hijo de puta. Noveno, ay, qué cabrón. Se ha bueno. Aquí. Chiquito, ¿tú has visto la de Bravo lo que ha pasado en nuestra cara? Claro, te estaba diciendo el colmo, pero. Iba a ser con Star Trek, por Dios. Vamos, Fire Serpent. Vale. Vamos, Fire Serpent. Oh. Hombre, a ver, cayendo la que ha caído. A ver, también te digo, la grafito son 6 cajas de Bravo, ¿eh? No, son 4. Son 4. Son 4. Pero coño. Pero entonces, no lo entiendo. No, ¿cuál es el objetivo? Queremos sacar un amarillo, una roja. Una roja para ¿por qué te alegras de la grafito? Coño, pues porque. Vamos a ver, ¿por qué me alegro de que te caiga? Es como gastar. Mírala esa. Sí. Es como gastar el comodín de que te vaya a tocar algo bueno. Vamos. Cierra, 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 por favor. No, no pienso cerrar ninguna. O igual sí. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Que no se ve! ¡Abras así todas! ¡Ay, la circo! La circo. Ni de coña, abre. O sea, eres la peor persona que conozco. Escamas, arena. Escamas. Escamas. 4. Vale, abrimos otra de estas. Atención. Vamos, algo amarillo. ¿Te imaginas que cae en la operación? Hay que calentarla con la de guantes y abrir esto. Grafito. Ah, calentar, abrir 5 de azules. 2. Así, 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 así. 3. Eso es calentar, porque eso es calentar. 4. Joder, y 5. Y ahora es cuando dices. Una y no la ves. Otra y no la ves. Otra y no la ves. Puede para, haber para. Un Fire Serpent en esta track, loco. Míralo ya, míralo ya, míralo ya. Y la vemos girar. ¡Hala! Todo vamos, depende. Por favor, es la última. Puede ser que tengamos una Fire Serpent del Averno. O puede ser adiós. Que no tengamos. ¿Estás preparado? Sí. Adiós, pues no veo nada rojo. Buena estampada. Venga, vamos a hacer un contrato de este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay alguien que se está descojonando la vida entera. Ay, la recortada, vaya ñordo. No me doy contrato de esta mierda. No, ¿eh? ¿Te imaginas, tío, que meto la grafita en blanco loco? Te imaginas, dice, como si no lo hubieras hecho ya. Eso es verdad, eso es verdad. Ahí no hay nada que discutir. Los peores. Hacían los pomos. Hostia, qué mareo, chaval. Hostia, qué mareo. Qué asco. Ay, carajo, que... Bueno, pues chavales, seguimos pensando y en los comentarios sé que va a seguir estando el deja de abrir cajas aquí y ahora en Skin Club. Pero, a ver, a mí siempre me ha molado mucho esto. Siempre. Llamarme gilipollas, ¿no? Tenéis vuestros motivos. A ver, una roja sacamos hoy.
Sí, claro. Pues como no meta de la inventaria muerta. Si te queda una rosa para la, pa la roja, pues mételas de caja. Y un aguas brillantes. ¿Qué puede caer aquí? Oh, ¡hostia, una gracia! ¡Hemos sacado con el agua brillantes! Cuidado. Cuidado, que jolgorio hemos sacado ahí. Así espectacular, ¿no? Sí, sí, sí. La joder. tú, ¿por qué no haces mogollón de contratos con un aguas brillantes o un parque? Son baratas. Y vas a por la grafito. ¿Qué está pasando aquí? No lo sé, la verdad. Me acabo de perder total. No tienes cojones, ¿eh? Disculpa. ¡Hola! ¿Cuánto vale eso? ¿Eh? ¿Qué? 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 Ah, vale, pensaba que era la Deagle. No, ¿cuál es el arma? Sí, ¿te ha tocado? La Deagle. ¡Ah, no! ¡La P90! ¡Adiós! ¡Hostia, qué sudor! ¡Y en casi nuevo! Bueno, amigos, espero que os haya molado un montón el opening. Lado positivo que veo de esto es que hemos juntado armas para sacar una P90 Asimov. El opening viene desde aquí. Desde aquí, ¿eh? Estas dos. Hemos sacado estas dos. ¡No puedo! Amigos, hemos sacado estas dos armas de 60 cajas abiertas y contratos. Mételas en contrato. Que no me caben ya, que ya no hay nada, que ya me he fundido todo el inventario. Hola, chavales, mil besos para todos, gracias por haber estado. Ney, hasta la próxima. Recordaros que tenéis Skincla en la descripción. 10% de depósito que en el último vídeo tenéis sorteo de la Pfizer. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Adiós!